Hola, en el día de hoy te presento un Behind the Fashion especial muy especial. Vamos a hablar de las imágenes de las personas, cómo la cambiamos, cómo logramos que estas fiestas sean totalmente increíbles. Y estaré acompañada de la señora Otis Rutinel, quien es la directora de Mi Misma Imagen. Vamos a conversar con ella. En este momento me encuentro con la directora de Mi Misma Imagen, Otis Rutinel. Gracias por compartir conmigo este ratito. Gracias a ti por invitarme. Tú sabes, Otis, que siempre hablamos de lo que es tu trayectoria y tu trabajo. Cuéntanos un poquito. Bueno, realmente yo comencé como asesora de imagen hace alrededor de 12 años. Tengo una academia de modelaje también, un certamen, una revista, y trabajo directamente lo que es imagen personal y profesional. Tú sabes que uno de los grandes protagonistas de las fiestas somos nosotros como seres humanos. Y cada día estamos buscando cambiar, en poner una imagen que sea más perfecta, más acorde con nosotros mismos. ¿Cuáles son esos secretitos para poder lograrlo? Bueno, en cuanto a lo que va a reflejar la imagen en diciembre, por ejemplo, si vamos a ir a una fiesta en diciembre, casi siempre ir a la moda, ¿verdad? De acuerdo a tu tipo de cuerpo, color de piel, color de ojos y pelo. Es decir, tener una buena codificación de color para saber qué debes de utilizar, qué colores utilizar y qué tipo de vestido utilizar según tu tipo de cuerpo. Recuerda que es difícil en estos momentos, según está la economía, tú poder cambiar de vestuario cada vez que quieres. Entonces debes de comprar máximamente con un conocimiento previo de lo que se va a utilizar. Por ejemplo, nunca pasa de moda el negro. Nunca va a pasar de moda el dorado ni el plateado. Son colores básicos, pero sobre todo en estas Navidades se va a utilizar mucho el morado. Son colores que se van a utilizar, va a ser el color efectivamente del 2012, los colores lila, ¿verdad? El morado es el color predominante en estas Navidades. Tú sabes que en tu trabajo me gusta muchísimo la parte de asesoría de imagen porque combinas cómo las personas, además de verse, se sientan bien, que es lo importante. Porque quizás pensamos que una imagen simplemente es cambiarte de ropa, un buen estilista, un buen maquillaje y ya, pero va mucho más allá. Obviamente, el asesor de imagen comienza a trabajar desde la imagen interior para poder reflejar tu imagen exterior. Difícil, pero posible. ¿Por qué? Porque si tú haces un cambio de imagen solamente contando con los elementos que tú tienes fuera, los elementos del diseño, proporción, armonía, ¿verdad? Es difícil tú poder proyectarlo. Mientras que si nosotros comenzamos a trabajar lo que es un coaching emocional, que eso básicamente lo que es el asesor de imagen, comienza a trabajar contigo desde adentro hacia afuera para poder reflejar lo mejor de ti. Claro, y no solamente pensar en las últimas fiestas, sino mantener una imagen todo el año perfecta. Tuvimos el placer de compartir contigo en un entrenamiento especial. Cuéntanos de este gran sueño que cada día va creciendo mucho más y es su segunda versión. Es su segunda edición, el Miss Image Plus Puerto Rico. Gracias a Dios que contamos con una excelente profesora como eres tú, ¿verdad? Que tiene vasto conocimiento de lo que es pasarela, fotografía, y que tratas a este grupo de muchachas realmente como lo que son, chicas que necesitan apoyo emocional y motivacional para poder mostrarse delante de la sociedad. Esto es un proyecto que ya tiene conmigo 2 años, pero creció conmigo de hace bastante tiempo por una clienta que yo tenía, Plus. Cuando te digo Plus, estamos hablando de imagen de 12 al 18 en size, pero hay otras personas que tienen un concepto que Plus es después de 18, size 18. Ella tenía aproximadamente 240 libras, va donde mí para solicitar una asesoría y aquellas lágrimas tocaron mucho mi corazón y yo decidí realizar esta gran labor que para mí es un proyecto más que de amor. Con las muchachas Plus para que tengan exposición, porque la mayoría de las revistas todas tienen una imagen estándar, ¿verdad? Y eso no es lo real. Lo real que hay mujeres con curvas, lo real que nosotros somos mujeres hispanas, que tenemos senos, tenemos grandes pompis, grandes muslos, y entonces queremos vivir ocultándonos y no es así, ya eso basta. Es decir, por eso tenemos este certamen. Lo quisimos realizar en República Dominicana, esperamos que lo podamos realizar, que esas chicas se motiven. Sí, mira, estoy aquí. Lo estamos realizando en Puerto Rico, su segunda versión, y si Dios así lo quiere, vamos a Florida en marzo a hacer el Miss Image Plus Latina, pero básicamente va a ser como un reality, donde la muchacha tienen que exponerse a un reality como el
como el de nuestra belleza latina, pero tú tienes que ser plus. Es decir, ya basta de tú estar escondida, no sal, sí soy plus y qué. Tienes que bregar con eso, como decimos en la calle. Es decir, tú amarte y valorizarte y entender que la sociedad entienda que tú eres así. Hay mujeres que son petit, yo soy una mujer petit, por más tacas altas que yo me ponga, voy a seguir siendo petit. Y hay mujeres que son plus, que por más que traten de mantener un peso, van a seguir siendo plus. Claro, y hay algo muy importante, estamos en una era donde queremos que todo sea light, donde queremos transformar nuestro cuerpo, no importa lo que tengamos que hacer. Muchas veces está bien, porque tenemos cada quien, tiene lo, como volvemos al principio, como bien tú dices, con lo que tú te sientas bien al verte frente a un espejo, pero hay muchas personas que no desean ser diferentes, no. Es simple. Y que son como son, yo soy como soy, como te explicaba, si yo soy una mujer pequeña, yo no puedo hacerme una operación para estirarme las piernas. Soy pequeña y me tengo que amar como soy. Si tú eres una mujer plus, obvio, hay que considerar algo. Obesidad es una cosa y ser plus es otra. Belleza corporal no tiene que ver con peso. Peso tiene que ver con salud. Son cosas diferentes y nuestra sociedad tiene que aprender a entender cuál es la diferencia entre ambas. Obesidad, se sabe que tienes que bajar de peso, pero no con ese estrés que tengo que hacer una dieta, que la dieta, y nosotros los dominicanos, digo nosotros, que aunque yo nací en los Estados Unidos, vengo de padres dominicanos, lo primero que hacemos cuando vemos a alguien es, tú sí estás gorda. Uh-huh. Es decir, no te preguntan ni cómo tú estás, ni cómo te sientes, pero qué flaca tú estás. Vivimos de esa imagen y lamentablemente tenemos que ir aboliendo esas cositas porque daña la autoestima. No todas las personas, nadie quiere estar sobrepeso, eso es mentira. Lo que pasa es que hay unos sistemas fisiológicos y unas cosas que actúan diferente quizás en tu cuerpo y en el mío. Y algo muy importante, tu vida debe continuar y debe tener calidad de vida, sea la que sea que tú hayas elegido, pero lo importante es siempre ser tú. Oti, es un placer para mí compartir contigo este ratito, agradecerte públicamente que confiaras en mi trabajo para compartir con las muchachas. Me siento súper bien, ellas lo saben, le mando un besote grandote a cada una de ellas. Gracias por ese momentito que me prestaron para compartir con ustedes y a ti por hacer de la imagen de República Dominicana un gran proyecto fuera de aquí. Gracias a ti. Que tengas una feliz tarde. Nosotros continuamos. Compartimos muchos secretitos de cómo mantener una imagen totalmente diferente y ser tú en cada una de tus actividades. Compartimos con la directora de mi misma imagen, Otis Rutinel. Tengo que agradecerte antes de despedirme, como siempre, todo lo que es mi vestuario y mi imagen comercial, a lo que es Mariel, mi ropa, que tú puedes tenerla a un clip de tu computador. Y también mis accesorios de lo que es Larela, que es joyería por encargo. Recuerda que este es tu Behind the Fashion especial y espero que tus fiestas sean totalmente diferentes. Te dejo con estos rostros que son la imagen que será en el mundo.